queremos señalar y saludar las medidas administrativas que en el día de ayer fueron anunciadas por el presidente de la República en contra de monopolios de la comercialización. Específicamente, ayer se anunció unas medidas, una cadena farmacéutica, igualmente un conjunto de acciones que se vienen dando a lo largo de esta semana, donde el movimiento popular y entre ellos nuestro partido, el Partido Comunista de Venezuela, de forma activa han ejercido acciones como fue la movilización hacia la empresa Polar en el Algodonal. Allí hubo acciones del poder popular donde se concretaron iniciativas como el de la Contraloría Social en la distribución, en el momento de la distribución de esta empresa Polar, donde se detectó que se desviaba el rumbo en la entrega de la distribución. Son mecanismos que se vienen dando, que nosotros por supuesto saludamos estas iniciativas que viene desarrollando por un lado el Gobierno Nacional y por supuesto la articulación del Movimiento Popular allí con el Bloque Popular Revolucionario y los partidos revolucionarios del Gran Polo Patriótico. Y en este sentido queremos señalar que este tipo de medidas indudablemente que son favorables, satisfactorias para tratar de regular lo que es el sistema de distribución, es importante también aplicarlas no solamente en esa red que se dio en el día de ayer, sino en grandes cadenas de supermercados del sistema privado de distribución que aún se mantienen niveles de sabotaje que hemos denunciado desde aquí, desde el Partido Comunista de Venezuela, donde una misma cadena de supermercados, han sido denuncias que nos han llegado desde nuestra militancia, desde nuestra célula, desde nuestro accionar con el Movimiento Popular, una misma cadena donde productos, unos productos que se distribuyen en esas cadenas de supermercados no se logran conseguir en todos los supermercados. Un ejemplo, un renglón, leches, que se distribuye en una cadena de una misma cadena de supermercados, se consigue en determinado número de supermercados y en otros no se consigue. Café se consigue en los donde no está la leche, pero sí está el café. Entonces, son niveles de sabotaje que nosotros hemos denunciado aquí. Es importante entonces aplicar este tipo de medidas administrativas y, por supuesto, repito, no solamente en las cadenas privadas de distribución, sino también que se revisen las cadenas públicas. También los supermercados bicentenarios, todo el tema de las colas, de los cajeros, todo ello tenemos que revisarlo. Ha habido acciones también del gobierno, pero es entonces necesario ir afinando este tipo de acciones. Es parte de lo que queríamos hoy señalar en esta rueda de prensa.